Escribo sobre cine, dicto clases y talleres de cine, hablo de cine, pero es que yo creo que a través del cine siempre he creído en la fusión de las seis artes tradicionales en el cine, ¿no? Las tres artes plásticas, las letras o literatura, la música y todo lo que tiene que ver con el sonido. E incluso las artes escénicas, ¿no? Ahí ya es un paso para llegar al cine. Profesor Mauricio, una pregunta. ¿Qué tan Correcto, difícil Alexander. fue para usted iniciar a hacer crítica cinematográfica en un país que en ese momento tenía una industria fílmica muy pobre? Ah, bueno, generalmente, pues yo creo que es muy importante contextualizar por regiones, por nacionalidades. Entonces, si bien es cierto, pues apenas estaban arrancando las películas del benjumeísmo de Gustavo Nieto Roa. A propósito, bueno, sé que hace poco Sí, murió falleció. Carlos el Gordo Benjumea, pero yo me inventé el término de benjumeísmo, ¿no? Es decir, como un humor derivado de la televisión, ¿sí? De los cuentachistes. Entonces, siempre he pensado que el humor a la colombiana sigue siendo muy radial, es decir, es basado en equívocos, en palabras de doble sentido y sobre todo en localismos, ¿no? Los acentos, que el acento costeño, que el acento pita, que el acento paisa, ¿sí? Entonces, desde un comienzo, pues, en ese momento, pues estaba con la cuestión del cine de Gustavo Nieto Roa. Pero entonces, el contexto era ampliar las relaciones con América Latina, es decir, con México, en la década de los 70 y 80, pues ese nuevo cine latinoamericano era básicamente brasileño, por supuesto, con el Cinema Novo, era mexicano, en la contracorriente para llevarle la contraria al viejo cine mexicano, ¿sí? Al viejo cine mexicano, pues basado en novelones, en el melodrama, en las rancheras, en el, sí, un humor muy fácil. Y también, digamos, el cine cubano fue muy importante desde comienzos de la revolución, ¿no? Con la fundación del ICAIC, porque realmente fue muy bien contemplado las cuatro o cinco ramas del cine a nivel pedagógico. Entonces, cine, los cortometrajes, los dibujos animados llevados al cine, los noticieros, ¿no? Los noticieros cinematográficos y el largometraje propiamente dicho. Bueno, Mauricio, también tenemos otra pregunta relacionada con su estadía por allá en Europa. Usted tiene una formación como economista, estudia economía acá, también se va para Chile a especializarse. Finalmente viaja usted a Europa, a París, donde entra a cursar teatro y también cine. ¿Cómo es ese giro de ese mundo de los números, de esta ciencia de la economía hacia el mundo del arte, hacia el mundo del teatro, que es una primera aproximación? Posteriormente, después de esa estadía muy provechosa allá, ¿cómo usted regresa acá a Colombia y también encuentra otra de las grandes realidades desde el punto de vista cinematográfico, que es la famosa pornomiseria? Tengo entendido que usted en esa época escribe una de sus columnas más fuertes y quizá más recordadas de ese tiempo, que tiene por título algo así como Gamín Mundo Sucio.
Retomando Perro Mundo, esta obra italiana, Holocausto Caníbal, bueno, una cantidad de películas donde se trataba de explotar en parte, pues desde un punto de vista casi que pornográfico, lo que era la miseria y la pobreza en América Latina. Usted es tan amable, Mauricio, hablarnos sobre ese cambio de la economía hacia el teatro y el arte y luego su choque acá en América Latina con lo que es denominada como la pornomiseria. Gracias, Carlos Mauricio. Veo que estás muy bien documentado. Entonces, porque con precisión está hablando de la columna controvertida alrededor. Fue la primera que escribí yo para el periódico El Tiempo y en la página editorial. Efectivamente, sobre la película Gamín de Ciro Durán. Igualmente, en ese momento también era muy controvertido, digamos, las películas de Luis Alfredo Sánchez, ¿no? Corralejas en Sincelejo. Entonces, realmente, tal vez hace parte de la segunda pregunta que me hiciste, Carlos Mauricio, pero entonces voy a continuar con el caso de la pornomiseria, ¿no? Vean ustedes que cuando aparece Agarrando Pueblo de Carlos Mayolo y Luis Ospina. E incluso yo estuve, había un comité de calidad, una junta, era el nombre, junta de calidad para los cortometrajes colombianos, porque del año 72 hasta el año, sí, tal vez unos 10 años, del 72 al 82, hubo una proliferación de cortometrajes. En un 90% eran documentales, pero había mucho, mucho corto institucional, publicitario, también un turístico, pero digamos, casi, sí, muy publicitario. Sobre Popayán, creo que se hicieron dos o tres cortos sobre Cartagena, Villa de Leyva, Manizales, eran pagados prácticamente por las gobernaciones y por las licoreras de cada regionales. Sí, ahí tenemos entonces que cuando yo estuve, Agarrando Pueblo fue rechazado, fue censurado por esa junta de calidad, ¿no? Porque realmente como que no entendieron que había un lenguaje nuevo de ruptura, autocrítico, y que era cine en el cine. La valentía era de un momento a otro criticar directamente las cosas, la explotación dentro del medio cinematográfico, digamos, los colegas cinematográficos que en ese momento estaban con Mayolo y Ospina. Entonces, ahí hubo después un reconocimiento. Hablé yo, estaba hablando creo que fue el quinto festival de cortometrajes nacionales. No existía Ministerio de la Cultura, pero sí, sí el Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura. Cuando hubo un reconocimiento, un primer premio mejor documental del año. Y la premiación se hacía en Bogotá, en el Teatro Colón. Y a la entrada habían unos gamines de verdad, ¿no? Unos gamines de verdad con unas pancartas que decían: aprovechan nuestra miseria para hacer plata. Porque yo creo que es la tesis principal de Agarrando Pueblo. Es decir, resultaba atractiva, novedosa, el tema de la indigencia, el tema del desplazamiento, el tema de los locos en la calle, de la desprotección para los países europeos, especialmente los de Europa del Este. ¿Sí? Entonces,
se hacían negocios sin tener, digamos, un acercamiento etnográfico, antropológico, el método de la observación participante, que antes de fotografiar a alguien en la calle, pues hay que dialogar, hay que conocer a la persona, hay que pedirle permiso. Entonces, ahí viene todo el asunto, la autocrítica que se hace en los mismos cineastas alrededor de la explotación. ¿Por qué pornomiseria? Porque una de las maneras de ver las grandes diferencias que hay entre pornografía y la otra cara de la moneda, que es el erotismo. El erotismo en cualquier expresión es sublime, es es complejo, ¿no? La sexualidad humana y las variaciones y toda esa serie de cosas. Y digamos, a nivel narrativo, pues hay una necesidad de mostrar relaciones, aunque no sean explícitas, pero sí adentrarse en el tema de la sexualidad. En cambio, la pornografía, por definición, pornos es esa explotación, ¿no? Pornos es carne. En la pornografía, lo que se tiene en cuenta es, digamos, sí, puede ser sexo explícito, manifiesto, pero la narrativa, la historia no cuenta. La pornomiseria es explotación, es amarillismo, ¿no? Y de ahí entonces se presentan pues una serie de planteamientos. Bueno, yendo a la primera pregunta, y para no extenderme demasiado, el paso de la economía al arte. Bueno, está bien. Yo estudié en la Universidad de los Andes. Estudié más que la mayoría de los economistas que se graduaron como tales, porque una carrera de 10 semestres, y yo la hice en 13 semestres. ¿Por qué? Porque después de haber hecho 6 o 7 semestres, me fui para Chile a hacer una especialización durante un año en desarrollo económico latinoamericano. Y después, entonces, había que sostener un promedio sobre 5 de 3.7, pero con algunos cursos de ecuaciones diferenciales y economía, econometría, ¿no? Pues era, digamos, cálculo integral, una cantidad de cosas, y realmente pues yo estaba muy preocupado porque el lenguaje de los economistas modernos, pues todo es en función de teoremas, de ecuaciones, de diagramas, y cada vez yo me sentía un poquito como distante. Además, cuestionaba muchísimo, no solo en Bogotá, sino también en la Universidad Católica de Chile, porque lo que estábamos estudiando era las relaciones económicas, la moneda y banca, microeconomía, macroeconomía, finanzas, desde el punto de vista de los Estados Unidos, porque todos nuestros profesores eran PhD en Harvard, en Yale, en Princeton, ¿sí? Y entonces yo no tuve ningún problema en acoplarme de Bogotá a Chile, porque teníamos la misma bibliografía en inglés, teníamos los mismos esquemas de exámenes. Entonces, yo no sé, pues, yo empecé a estudiar economía y cumplí, o sea, ingresé de 15 años como primíparo. Y yo realmente, pues, lo que yo quería estudiar era arquitectura o entrar a una escuela de arte, pero no sé, en ese momento la familia decía, pero ¿qué vas? O sea, yo tengo 3 hermanos mayores que son ingenieros civiles, y el momento en que uno tenía que ser o ingeniero o abogado o médico y quizás arquitecto. Bueno, hice mi carrera, pero al mismo tiempo, estando yo en 10.º semestre, era primíparo de arquitectura. Y tal vez Laura quizás escuchó hace 8 días
cuando estábamos en un foro con el Patrimonio Fílmico Colombiano, de que yo asistía a mis exámenes de economía en décimo semestre, en lugar de ir con una regla de cálculo, por decir algo, yo llevaba escuadras, pinceles, tijeras, porque estaba, pero exámenes que duraban 3 horas, complejos, ¿sí? Entonces yo logré sostener el promedio de los 3.7 a base de lo que en la universidad llamábamos costuras. Es irónico que a las culturas, a las humanidades, le decían costuras, pero entonces yo aproveché muchísimo porque desde el punto de vista, digamos, literario, cultura griega, cultura barroca, cultura renacentista, tomaba talleres sobre el tiempo, en busca del tiempo perdido de Marcel Proust con Hernando Valencia Gelkel, o asistía yo a cursos sobre psicología del aprendizaje. Todo eso, digamos, y mientras que yo sacaba por ahí en las materias del pensum de economía 3.3, 3.5, en alguna ocasión tuve que repetir alguna de las materias, pues en humanidades, por ejemplo, un taller sobre Cortázar, ¿no? Con el actor después lo volví a ver como actor de Confesión a Laura junto a Vicky Hernández, el Londoño, no me acuerdo el Londoño. nombre de, Julio. fue mi profesor de un seminario de sobre Vargas, sobre Cortázar, sobre Julio Cortázar. Y al mismo tiempo Hernando Valencia me dictaba un seminario sobre Marcel Proust. Entonces yo hice un trabajo final en que saqué, con Londoño le saqué 5 al mejor crítico literario que ha tenido Colombia en los últimos 40 años, Hernando Valencia Gelkel, además crítico de cine también y muy bien estructurado. Yo hice referencias proustianas en el mundo de Cortázar, de Rayuela, ¿no? Pero sobre todo la ciudad, París, las fases de las historias de amor, ¿no? No solamente la intensidad de la pasión, sino después los celos, la sospecha, las infidelidades. Finalmente, de los 7 libros de En busca del tiempo perdido, la desaparición, Albertín, desaparecida, ¿no? O el tiempo recobrado. Entonces, eso me logró sostener el promedio, porque aunque yo recuerdo que las materias del pensum eran 3 créditos y las costuras eran 2 créditos, pero al mismo tiempo, en décimo semestre, en preinvestigación, preparando la tesis, yo era actor del Teatro Estudio de la Universidad de los Andes, ligado con el Teatro de la Universidad Nacional. Digamos, fuimos como los precursores del Teatro Libre de Bogotá, con personas como Humberto Dorado, que me dirigió, como Sebastián Ospina, vean ustedes, gente de cine también, ¿sí? Entonces, así que yo tuve. Pues llegó un momento en que o me dedico a la tesis de economía, que era como una sectorización de zonas comerciales en la ciudad de Bogotá. Aún en aquel tiempo, a mediados de los 70, pues no existía, digamos, como el primer centro comercial piloto que hubo acá en Bogotá, Unicentro, ¿no? Pero sí existían y siguen existiendo las concentraciones de negocios, de ferreterías, de supermercados, ¿no? De electrodomésticos. Entonces, mi tesis de grado era sobre la sectorización, 4 sectores
digamos, de concentración comercial en Bogotá, el centro de la ciudad, excluyendo San Victorino, porque a pesar de que la Universidad de los Andes queda en los cerros y en el puros, digamos, el eje de la calle, de la avenida 19, pero entonces lo de San Victorino era como un terreno vedado, ¿no? Que uno se exponía, que peligroso, que además, pues sí, ocúpese de los almacenes digamos, el sector textil, ¿no? Los almacenes de ropa, pues en aquel tiempo era, pues, Everfeed y Luis M. Sarmiento y cosas así, Valencia Hermanos. Ahora todo sería muy fácil porque todo sería Arturo Calle, ¿no? Con Falabella y con Sara y demás cosas. Entonces tenía yo la tesis, las maquetas con el maestro Santiago Cárdenas, era mi payanés, ¿no? Santiago Cárdenas, bueno, nada menos lo tenía como era mi tutor para los de primer semestre, un énfasis en diseño arquitectónico, y al mismo tiempo en el grupo de teatro. Humberto Dorado me dirigía era una historia sobre el sindicalismo en Colombia, es decir, la UTC del Partido Conservador y de la Iglesia, y la CTC era como del Partido Liberal. En uno, recuerdo que era Turio Cuevas, y en el otro el que, bueno, fue brutalmente asesinado. Entonces, lo que proponíamos era la obra de teatro, lo que semillas de cedro, yo no sé si se llama, semillas de roble, era creación colectiva, ¿no? Y Bertolt Brecht y toda esa serie de cosas. Entonces, encontré yo los vínculos para irme a París, no a estudiar cine, ni a hacer una especialización en economía, sino que iba yo directamente a la Escuela de Estudios Teatrales en la Sorbona, de una famosa directora de teatro, Ariane Nouchkine, después hizo cine, pero era en las afueras de París, bueno, en una de las puertas de París, en Vincennes, en el Château, en el castillo de Vincennes. Entonces, yo me dediqué directamente. Tenía yo, porque estaba matriculado en dos departamentos, teatro y cine. Pero para el cine, pues había que estar en la Cinemateca Francesa o en las salas de arte y ensayo en el Barrio Latino. Y bueno, yo podía ver dos películas y no me costaban demasiado. Pero para ver cuatro o cinco montajes teatrales, ¿no? Pues lógicamente la boleta en ese momento no costaría 5 francos, sino 15 o 20 la obra de teatro. Entonces caí yo en crisis a mis 20 años, 21 años, porque dije, pero el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Me está sucediendo lo mismo que en Bogotá. O me gradúo de economista, o soy actor, o sigo estudiando arquitectura. Y en París me sucedió lo mismo. Entonces yo siempre he defendido que mi vocación, y él llegado al cine, más que todo como por una, digamos, vocación plástica. Yo en ese momento, pues lógicamente, en ese momento pues estaba muy al tanto del movimiento de las artes plásticas en Bogotá, del Museo de Arte Moderno, de las galerías. Sí, y claro, tenía que desembocar en algo. Entonces digo, siempre he defendido mi boca. Por eso decía yo que finalmente las artes plásticas, pues tanto en dos o tres dimensiones, o con algún monumentos arquitectónicos y demás cosas, pues se requieren para escenografía, para dirección de arte, ¿no? Para decorados, para cualquier plano, pues requiere encuadre,
perspectiva, nitidez, lo que sea. Sí, ahí llegué yo finalmente. Siempre he dicho, sin decir que no es, digamos, claro, la importancia de la literatura fundamental, pero de un momento a otro sí creo yo que arranqué como, porque finalmente me sentía yo como un arquitecto o un artista frustrado. A mí me dicen ustedes que es intelectual, yo digo no, soy pseudo intelectual, pero sí de una u otra manera, pues está uno en el mundo del arte, quizás con minúscula, pero de ahí que la crítica, para mí la crítica pues tiene que ver desde sus bases con el conocimiento, ¿no? Relativo de las cosas. No sé si me extendí demasiado, pero es que la pregunta de las preguntas de Carlos Mauricio, muy amables y muy amplias y comprometedoras. Mauricio, y entonces esa vida y esos destinos te traen al cine y entonces te conviertes en ese referente que tenemos hoy en Colombia y que nos tiene este último libro, ¿sí? Y quisiera que habláramos sobre él. ¿Cómo identificas entonces que este libro va a contribuir al aprendizaje de los cinéfilos, de los estudiantes, de todas las personas que pueden estar interesados en este tema del cine de autor? Bueno, primero que todo, Laura, la estructura del libro es la de un diccionario, ¿no? Y eso lo entendieron, eso lo entendió el editor, Intermedio Editores de la Casa Editorial del Tiempo, en el sentido de que los textos que le dedico a cada uno de estos autores o directores consagrados o que tienen una personalidad, identidad, todo un proceso, toda una serie de conceptos y de miradas sobre la vida, sobre el amor, sobre el país o la región donde nació, las épocas que ha conocido, sus compromisos, sus falencias, sus virtudes, pero todo eso se va reflejando en las películas que él no solo dirigió, sino también fue co-guionista, sino fue escritor único, o que de un momento a otro también produjo, ¿sí? Con dineros o con inversiones de su bolsillo, por su propia iniciativa. Entonces, esa selección, pues lógicamente yo parto de las teorías de la revista Cahiers du Cinéma, Cuadernos del Cine, digamos de los estudios de los grandes teóricos y después serían grandes directores como François Truffaut, como Jean-Luc Godard, como Claude Chabrol, como, perdón, como Eric Rohmer. Entonces, ellos, digamos, los estudios que hicieron primero a partir de Hitchcock, las conversaciones, de ahí que ellos inventaron el término el cine según Hitchcock, como uno podría decir el cine según Gaviria, o el cine según Larraín, o el cine según Antonioni, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo, digamos, un conocimiento directo, no solo de las películas, pues estamos hablando de los años, de la mitad de los años 50, de las películas de los años 30, 40, de dos décadas fundamentales. La de los 30, pues es la primera década del cine sonoro. La década de los 20 es la última del cine mudo. La década de los 40, pues es llena de conflictos porque hay guerras civiles, guerras mundiales,
también la década de los 30 es muy importante porque viene la recesión del año 29, el desempleo, la crisis, y digamos, no hay mal que por bien no venga, porque a partir de la recesión se crea, impera, digamos, el cine negro, la mafia, los gánsteres, empiezan siendo como contrabandistas y después se vuelve ajustes de cuentas. Lo mismo sucede con el cine de la posguerra, la década de los 50, ¿no? Y todo eso pues va dando, quiero llegar es a los estudios que hicieron sobre Orson Welles, sobre el danés Carl Dreyer, sobre Akira Kurosawa, sobre Luis Buñuel, ¿no? Con sus diferentes fases. Entonces, en el caso de Hitchcock, hay, ¿qué? 10, 15 películas británicas de su nacionalidad, pero la mayoría son mudas y después vienen las del cine sonoro. Llega a Hollywood en el año 41 y empiezan entonces las relaciones, los géneros, películas de espionaje, películas de terror, películas de suspenso, películas románticas. Hitchcock siempre dijo que aunque lo hubieran encasillado como el rey del suspenso, el primero que todo hacía era películas de amor. De ahí Truffaut, es que fueron 40 horas de conversaciones con magnetófono, ¿sí? Mientras Hitchcock, ellos estaban en París, viajaron a la Costa Azul, a Niza y a Mónaco, cuando estaba Hitchcock filmando Para atrapar a un ladrón con Cary Grant y Grace Kelly. Entonces ahí viene la situación de que gracias a esa filmación, Grace Kelly se convierte en, como le dijimos en una ocasión, en una mesa redonda en Cannes, en homenaje de los actores de Hitchcock, que los periodistas decían, ¿de qué manera tienen que hacerle preguntas a Grace Kelly? No como Mrs. Kelly, ¿no? Porque perdió lógicamente desde que se casó. Su Alteza Serenísima era el tratamiento respetuoso, no era ni Su Majestad ni Su Alteza, no, Alteza Serenísima. Y lógicamente estaban James Stewart, estaba Cary Grant, ¿no? En fin, bueno, pues sí, ¿qué más? Pues, gracias. Profesor Mauricio, usted, digamos, como crítico, no sé, al momento de escribir, al momento de enfrentarse a ese ejercicio, ¿qué tanta distancia tiene presente para hacer esa crítica? ¿Qué tanto, digamos, la afectación por ver una película lo puede de alguna manera influenciar para generar un escrito? O poniéndole otra forma, ¿qué crítica de repente se ha arrepentido de haber hecho porque al ver la película después le ha parecido que tiene otros logros que de repente no vio, ¿no? Con los años de repente la película empieza a tener como otras potencialidades, ¿no? No sé si eso le ha pasado. Bueno, a mí me parece que la relación que uno puede tener con el cine le sucederá lo mismo, la relación que uno puede tener con los libros para los conocedores, ¿sí? De la obra de algún escritor o de algún poeta, esa relación es como los amores a primera vista. Yo creo que en las relaciones humanas hay tres tipos de contactos, ¿no? Hay a veces una cierta atracción, empatía, curiosidad, ¿sí? Hacia la gente, ¿correcto? Digamos el aspecto positivo. Otra es totalmente lo contrario, una relación distante, antipática, fría, ¿no? Y lo que es peor, la tercera, es la indiferencia. Ni fu, ni fa, ni raja, ni presta el hacha, ¿sí? Nada. Y uno se da cuenta que, cuando estamos presencialmente, porque ya
después todos nuestros hábitos, todo este mundo ha cambia, pero vertiginosamente. Todos los protocolos y los códigos cambiaron, ¿no? De sociabilidad. Pero entonces a veces uno se da cuenta, también con las películas, que uno va, es presentado con alguien y de un momento le dan a uno la mano, mucho gusto, y está, o están con el celular o están hablando, con otra, mirando a otra persona. Entonces ahí se siente que definitivamente hay un muro y hay una total indiferencia. Entonces yo creo que lo mismo sucede con las películas. Yo no sé, generalmente yo creo que en los 3 o primeros 5 minutos uno se siente fascinado, encantado, interesado por algo. Y al mismo tiempo, yo digo, cuando de pronto uno siente que la película tiene problemas, como que está mal fotografiada, como que los actores son falsos, como que la historia y lo que pretende decir, o sea, no cuenta posteriormente a 224, correcto. Pero una de las cosas que más me llama la atención de estas reseñas es que hay aproximadamente 18 de ellas que están relacionadas con directores colombianos. Tengo entendido que eran un poco más, 21, pero tuvo que sacar 3. La pregunta va dirigida a lo siguiente, apreciado Mauricio. Es que escribir estas reseñas ocupa muchísimo tiempo y ocupa muchísimo esfuerzo intelectual y de revisión de contextos, de historias, etcétera. Pero así como ese proceso es difícil, tengo entendido que puede ser más difícil quitar algunas de ellas, empezar a seleccionar cuáles son las que van a quedar y cuáles son las que se van a quitar, tanto en el campo del cine universal como en el campo del cine colombiano. No sé si fue profético ese letrero que usted alguna vez encontró por allá en la costa atlántica, que decía algo así como criticar, con criticar se sufre, o criticándose se sufre. El que critica con K, sufre. Para redondear la pregunta, estimado Mauricio, bueno, ¿cómo fue ese proceso de escritura, de selección, y por qué se llega a ese número? Y por supuesto, pues, ¿cómo los colombianos ocupan un 10% de esa obra, que es un porcentaje muy elevado? Y bueno, ¿se sufre con la crítica? El que critica con K. Pues sí, yo de todas maneras sigo creyendo que es un porcentaje reducido. Uno supuestamente creería que en el medio en que uno se desarrolla, sobre todo en los últimos 20 años, pues habría, con no sé, 150 o 200 películas que se hayan hecho en los últimos, supuestamente, 20 años desde la creación de la ley del cine, pero con precursores como decir la estrategia del Caracol, o la gente de la Universal que acaba de cumplir 30 años, o Rodrigo de No Futuro, o Confesión a Laura de Jaime Osorio. Sí, yo llegué a 18. Primero que todo, quiero decir, por el interés de Carlos Mauricio en particular, sí, yo tenía unos 25, cuando tenía, ahí está el 10%, cuando tenía, ya había llegado a 250, porque tuve que excluir. Entonces, en los 18, si la memoria no me falla, por ahí los tenía yo en orden alfabético, hace 8 días los autores colombianos, entonces A de Arzuaga, B de Andrés Baez, C de Cabrera, creo que la M tenía 3 autores, Mayolo, Rubén Mendoza y Carlos Moreno, Perro Come Perro, ¿no? Tenía, digamos, una selección. Me sirvió muchísimo el encuentro de hace 8 días para definir a la directora del patrimonio fílmico colombiano, que acaba de cumplir 6 años en el patrimonio, Alexandra Falla, en la cual le dije, ella me dijo que felices coincidencias, y que allá se estaban preocupando era de los
Claro, de los productores, de los empresarios, de los dueños de los derechos legales de las películas. Entonces, yo insisto en que esta autoría tiene que ver es con la creación del contenido, de los conflictos, de los contextos, de la narrativa y también con el diseño de la imagen y con el estudio directamente, la relación con la música, con la dirección de fotografía. Y se me ocurrió, dije, qué curioso, de estos 7 directores que deben tener en estos momentos 40 años, 35, 40, 45 años, sus 7 óperas primas, sus primeros largometrajes de ficción, son fantásticos. Entonces, el caso de Carlos Moreno, Perro come perro. El caso de Rubén Mendoza, La sociedad del semáforo, una película de ruptura, casi que clandestina, alternativa, o películas como Oscar Ruiz Navia, El vuelco del cangrejo. Por cierto, El vuelco del cangrejo la estrenaba por Netflix esta semana, adquirió Netflix, ¿sí? Y el caso, por ejemplo, del mismo Andrés Baez, del Satanás, ¿no? Y ahí sacamos 7 importantes óperas primas que a partir de eso, quizás esos directores... La mejor película que han hecho fue la número 1. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Oscar Ruiz Navia, del vuelco del cangrejo. No sé si ustedes habrán visto, a propósito de Alexander, que me decía, y no es porque acabo de saber que Alexander proviene de la Facultad de Comunicación, de la Universidad del Valle. Siempre he sostenido... Carlos también. Carlos también. Bueno, el maestro Jesús Martín Barbero. Supongo yo que el verdadero 9 cine colombiano tiene que ver en un 80 o 90% con la Universidad del Valle, no solamente a través de Oscar Campo, sino del maestro. Fueron alumnos de Jesús, o ya en los 90 ya no estaba el profesor Jesús Martín Barbero. Todavía está en los 90. Sí, alcancé a recibir clases de Jesús Martín Barbero, concretamente una materia de estética. Yo recuerdo que éramos los del curso, que éramos aproximadamente 18 o 20, pero en ese salón llegaban personas de otras asignaturas y también de otras carreras a escuchar al maestro Jesús Martín Barbero. Siempre uno tenía que llegar temprano para encontrar puesto, porque si uno llegaba un poco tarde, así fuera de la clase, le podía tocar de pie. Bueno, una acotación, porque me acordé de algo muy curioso, un acontecimiento y bastante complejo, bastante explosivo, que tuve yo la oportunidad de presenciar en París, en el auditorio, en el viejo auditorio de la Sorbona, y era una mesa redonda de 3 italianos, un director de cine y una directora de cine y una gran escritora biógrafa. Eran Pier Paolo Pasolini, era Liliana Cavani y la otra, no era Oriana Falacci, era María Antonieta Machocchi, algo así. La biógrafa de Mao Zedong fue la primera, Antonioni fue el primero en filmar la China de la ciudad prohibida, la China hermética de Mao, el primer occidental, ¿no? Y María Antonieta Machocchi escribió un libro 5 veces más grueso que este, de 1500 páginas, sobre la China de Mao, ¿sí? Pero al mismo tiempo ella hizo una película de largometraje, digamos, un documental de montaje sobre las características psicológicas del fascismo italiano, de Benito Mussolini. En Benito Mussolini analizaba los tics
que él tenía la fuerza de la voz, la gesticulación, quizás exagerada, pero los italianos se expresan con las manos y gestualmente también. Bueno, pero eran sobre las características del fascismo, familias fascistas, estudiantes fascistas, desde el verdadero sentido del fascismo. Fascismo quiere es el reino, es la fuerza del poder. Fascio es poder. O sea, que es imposible que le digan a alguien fascista y es un subalterno y es un gobernado. Los fascistas son los que utilizan el poder para manipular y para hacer cosas malignas, por decir algo. Y Liliana Cavani con El portero de noche tiene una tesis, gran película, pero ojo que termina, y es un caso que si ustedes vieron ayer, creo que ayer fue un día histórico con el encuentro entre las víctimas y los victimarios, entre los secuestros y ¿cómo le digo? Bueno, me disperso y todo eso, pero Ingrid Betancourt desde ayer se está hablando de que hola, sería una buena opción presidencial, hablando de mujeres presidenciables. ¿Por qué no? ¿Sí? Porque ella saca a relucir, no hablemos de política, hablemos de personas, de nosotros y tal y tal cosa. Entonces, ¿qué sucede en Portero de Noche? Que en Portero de Noche, la víctima que estuvo torturada, violada por un verdugo nazi, sí, en un campo de concentración, con un alto oficial de la Gestapo, el que representa Dick Bogart, y años después se reencuentran, y la víctima siente una fascinación perversa con el verdugo, con el victimario, y termina arrodillándose. O sea, es como la fascinación del masoquista del sádico frente al masoquismo. Entonces, Pier Paolo Pasolini acusó a sus dos colegas, a sus dos compañeras de mesa, Liliana, sei fascista, María Antonieta, sei fascista, porque lo que está haciendo usted al recopilar, no sé, 30 o 40 horas después editable de los discursos de Mussolini, de una u otra manera le estaba haciendo un elogio a la personalidad. Una personalidad así, que cualquiera tiene muecas y gestos y se sobreactúa en sus discursos, ¿sí? Pero de un momento a otro, ella estaba haciendo un compendio, de un momento a otro, que hay como una atracción irresistible hacia sentirse uno dominado, ¿no? Entonces, vean ustedes que en el mundo del sadomasoquismo existe un oficio que se llama dominatriz, la dominadora, ¿no? La dominadora, que se la autoriza, o sea, que de un momento a otro puede golpear, puede colocar los tacones sobre el estómago, puede mutilar genitales, lo que sea, ese es su oficio. Y lo mismo sucedía entonces con Liliana Cavani. Estaba ese auditorio, por eso fue que me acordé, ese un viejo auditorio, pero no cabía una sola persona. Y de pronto llegaron unos admiradores de Yukio Mishima, japoneses vestidos de guerreros samuráis con espadas y lanzas, y de un momento a otro se volvió una trifulca. Cuando han hecho las investigaciones de los verdaderos motivos políticos del asesinato de Pier Paolo Pasolini, se dice que uno de los gérmenes fue esa intervención en la Sorbona, porque de un momento a otro terminó creándose radicalizado, creándose unos grandes enemigos a dos
mujeres intelectuales que todos adorábamos, pero que se daba uno cuenta que sí, Pasolini tenía razón, que en el fondo tenían un pensamiento, como se diría vulgarmente, facho. Mauricio, sí, Laura. Digamos que el libro hace referencia a estos directores, ¿sí? Pero también tiene, digamos, como en ese deseo tuyo de brindarnos una herramienta, digamos, que nos permita comprender el mundo del cine, tiene otros elementos, unos términos que nos acercan, que de pronto para quienes están en algún momento tratando de comprender alguna crítica tuya o algún comentario o algún texto, pueden ser claves. Háblanos un poco de eso, por favor. Bueno, gracias, Laura. Y abro el libro al comienzo, en la página 12, tengo unas convenciones, y como me propuse hacer es un ABC, desde la letra A, como siempre he dicho, A de Antonioni, A de Almodóvar, A de Woody Allen, A de Arzuaga, de Amenábar, ve otro chileno, Aristarain, Aronofsky, Olivier Assayas en Francia, bien. Pero también hice un pequeño diccionario, no solamente de términos técnicos cinematográficos, sino de referencias, de códigos, de escuelas. Entonces, por ejemplo, empiezo yo con Academia, bueno, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, que es un Ariel, premio anual concedido por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias, que es la Berlinale, pues el Festival Internacional de Cine de Berlín, que es un biópico, ya lo acaba de aceptar la Real Academia de la Lengua, pues un biopic, y aquí en Colombia creo que los últimos 50% de películas documentales son biópicas. Biopic porque bio de biología, de vida, y pic de visual, película biográfica, subgénero del cine histórico. Celuloide, mi programa de radio, y llevo mañana grabo la emisión número 1022, o sea, son 500 horas de radio, entonces se llama La Voz del Celuloide, pero desde hace 20 años, pues el celuloide, como siempre le digo a los estudiantes, es que es el cine, el cine a la lata, ya no es de formato ni en pantalla. Celuloide, sinónimo del cine, el soporte tradicional de la película, cinta elaborada en acetato de celulosa. El cinema novo, tal vez Laura se dio cuenta de mi fascinación por el cine de Glauber Rocha, también de Ruy Guerra. Es cinema novo, el nuevo cine del Brasil, movimiento renovador y de compromiso político años 50 y 60. Algo que quería anotar es que para este nuevo cine latinoamericano, la década de los 50 fue muy conflictiva para América. Bueno, no sé si sea más conflictiva que la tercera década del siglo XXI, pero fue un periodo de dictaduras militares, de fugas, de persecuciones, ¿sí? Pues el caso de Nicaragua, del Brasil, hubo junta militar en Colombia, Rómulo Pérez Jiménez, Rómulo Betancur, nada que ver, Pérez Jiménez en Venezuela, Somoza en Nicaragua, y digamos, toda esta gente llegó al exilio, era amor, digamos, había una censura, una mordaza. Elipsis, no confundir con elipse en geometría, supresión narrativa, lo que se insinúa
pero no se muestra por agilidad, discreción o autocontrol. Bueno, quizás debería haber agregado o autocensura, ¿no? Pero la elipsis es una figura poética en el cine, no hay necesidad de demostrar todo, ¿sí? Sino que se insinúa. Género en cine, todas aquellas películas que tienen similitudes temáticas o de personajes. Happening, espectáculo masivo puesto en escena improvisada con participación de los espectadores. Kids, estilo artístico popular basado deliberadamente en lo cursi. Bueno, ahí está la, muy discutible, pero lo kids tiene que ver con lo naif o con la cultura popular. No es lo mismo un kids elaborado y estilo, digamos, Beatriz González a un kids de María Jaramillo, el de María Paz Frívolo, el de Beatriz González es muy político, ¿no? Esa ironía. Kino Pravda, Cine Verdad, promovido por Siga Bertó, figura en el libro, y así sucesivamente. Off, bueno, voz fuera de cuadro. Porno miseria, a ver qué, cómo lo definí. Explotación de la pobreza y el desarrollo en películas sensacionalistas o superficiales. Sí, es psicodrama, drama psicológico en torno a fobias, manías y ansiedades. Bueno, voy a terminar con el Western Spaghetti, parodias de vaqueros filmadas en España e Italia. Habría que agregar también existe el Western Chorizo español. Existe también el aquí en Colombia. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el primer largometraje, aunque no figura en el libro, porque hasta ahora se está incubando Iván Gaona, la película Pariente, filmada en un pueblito de San, con actores naturales de Güepsa, Santander. Entonces lo llaman Western Pepitoria, ¿no? Uno de los platos típicos de Santander, que son las vísceras de del cabro, ¿no? Con arroz. Bueno, otro tipo. Bueno, y Yakuza, termino con Yakuza, organización criminal japonesa, ¿no? Es un género de mafia, de gángsters, todo eso. También los hay desde el Japón. Sí, a eso te, eso era lo que querías, lo que me preguntabas, Laura. Sí, sí, quería que pudiéramos conocer un poco esa parte del libro, que también pues nos ayuda a acercarnos a esos términos de relacionados. Sí, porque yo insisto que el libro lo hice yo mismo pensando en que fuera un manual de consulta. ¿Sí? A veces con el tiempo y todo eso, y a pesar de que uno tenga fama de ser como medio base de datos, yo digo, pues todo el mundo anda con el celular en la mano y tiene en su disposición, pues recurre a Wikipedia o tiene el diccionario digital en la mano. ¿Sí? Yo le digo, bueno, mi disco duro lo tengo en la cabeza, pero también tengo muchos baches y todo, y yo soy el mismo. Por ejemplo, estoy escribiendo sobre Fernando Solanas, o estoy escribiendo sobre el japonés Koreeda, y entonces, claro, me recuerdo dos o tres títulos, pero, digamos, siempre he sido yo muy, no digo perfeccionista, cuidadoso, es la palabra, cuidadoso de las fechas y de los nombres y apellidos, o algo para contextualizar, ¿no? Que eso me parece realmente importante. Vean ustedes, y respondo a una primera pregunta que me hicieron, que me hizo quizás fue Laura o Carlos Mauricio, que de la economía al arte. Y tuve una crisis con los números terrible, porque dije, imposible que todos los números
tengan que someterse a las finanzas, que todos los números se midan en dólares o en pesos colombianos o en liras o en francos, ¿no? Me parece que los números son muy importantes porque los números también son fechas, los números son dimensiones. Aquí mismo en el libro pues hablo de los números en el cine que son fundamentales: 24 imágenes por segundo, 16 milímetros, 35, 8 milímetros. Entonces, de un momento a otro, me olvidé yo de los números como presupuestos. Por eso hace 8 días me preguntaba que lo lógico es que yo estuviera interesado por la producción cinematográfica, por las inversiones y todo eso. Yo digo, pues, es que una cosa es la cantidad y otra cosa la calidad, ¿no? Entonces, ¿qué sacamos con altísima tecnología y con superproducciones de gran presupuesto cuando el contenido es repetitivo, infantiloide, lleno de concesiones y artificial y demás cosas? Entonces yo no comulgo y en eso me identifico con mi maestro, bueno, maestro virtual, a la distancia. Con Martin Scorsese, cuando se ganó una cantidad de enemigos al bautizar, que dijo que los superhéroes y la chatarra y los exterminadores y las películas de eran realmente la muerte del cine. Pues, interesante desde el punto de vista tecnológico, pero que los efectos especiales y demás, sí, muy bonitos y demás cosas, pero digamos, no hay una creatividad industrial tecnológica, pero no existe, no tienen alma. Maestro, perdón, una pregunta muy breve, maestro, en relación a los números, para no dejar pasar esa parte tan importante que usted acaba de relacionar con el cine. En el año 1999 se empiezan a hacer una serie de balances en diferentes periódicos sobre la centuria que acababa de pasar, etc. Correcto, en el 99, sí. En el 99, sí, señor, y precisamente, pues, no es una excepción para el campo del cine. A usted, de un periódico muy reconocido a nivel nacional, pues le piden que escoja las 100 películas, las mejores películas del cine, por lo menos de esa última centuria, y usted incluye dos películas colombianas, una de las dos precisamente en las tumbas. Que vamos a ver el día de hoy. Usted seleccionó El Río de las Tumbas y Cóndores Me Entierran Todos los Días. ¿Nos puede hablar un poco sobre esa selección, por favor? Sí, esa selección en el 99 fue muy importante, porque, digamos, periodísticamente, no sé, también desde el punto de vista de la revista, existe como el afán año tras año, en diciembre o en enero, hacer el balance del año inmediatamente anterior. Y a veces, pues, estamos muy restringidos porque son las películas que nos llegaron, que se estrenaron comercialmente o que llegaron excepcionalmente a Cartagena, al festival, o estuvieron en el Festival de Cali, o cosas así. En eso es muy importante en el año 99, porque yo creo que a mí me emocionó muchísimo cuando la directora del Patrimonio Fílmico me dijo hace 8 días, me dijo: usted no solo es crítico y docente, sino que también es historiador. Sí, aunque pues yo no lo he reconocido, pero sí es un, o sea, cuando yo recopilo, hay muchos textos, 80, 90% de los textos que están en el libro, la fuente principal soy yo mismo, porque recurro a lo que escribí, a los textos de hace 5, 15, 25, 30, y la impresión en su momento. Claro, eso pasa por un proceso de actualización, de corrección, y finalmente a veces se da uno cuenta que lo que escribió, de pronto se extiende uno demasiado por llenar el espacio, o de pronto uno tiene que evitar las lecturas extra cinematográficas.
es decir, los conceptos y las cosas que no están dentro de la película, ¿sí? Porque se están hablando de, no sé, de la guerra y la paz, y de un momento a otro la gente o ese escritor aprovecha para hablar del conflicto armado colombiano, pero si estaban viendo una película sobre Corea o sobre la guerra civil en Estados Unidos, pues esos paralelos no vienen al caso, pero entonces llenan los espacios. Bueno, para esa selección de esas 100 películas, yo quiero volver a revisar lo que, mejor dicho, hasta ese momento, porque era que tenía en cuenta. Ahí es cuando yo trato de ubicar por mis cursos de historia del cine, entonces, tendencias o corrientes. Entonces empieza uno con la narrativa americana, con Griffith, con Porter, pasa uno en los años 20, pues el expresionismo fantástico, también es real, el expresionismo fantástico alemán, no solamente es la conciencia germana de la zozobra, del caos, sino que es el nacimiento del verdadero cine de terror, que estéticamente hablando, pues producir miedo hace parte de la éstesis, de la estética, del choque de sentimientos, o recurre aún al realismo socialista soviético. O sea, Eisenstein sigue siendo el número uno, como Hitchcock en los Estados Unidos, como Renoir en Francia, como Roberto Rossellini en Italia. Entonces, lógicamente, en cada uno de esos movimientos, antes de hablar del neorrealismo, porque considero yo que la estética, yo tenía unos cursos en la Jorge Tadeo Lozano, que le cambié el nombre a Apreciación Cinematográfica, porque era dirigido directamente a los estudiantes, no de comunicación social, sino de Bellas Artes, estética cinematográfica, en el verdadero sentido de la estética, de la éstesis, choque de emociones que nos produce como lectores o como espectadores. Entonces, la estética, claro, la estética de los cánones griegos es acerca de la belleza y lo no bello, la fealdad, bueno, pero el ser, la belleza creada por el hombre, ¿no? El arte. Entonces la belleza tiene una serie de parámetros. Algo es bello porque hay armonía, porque hay orden, bueno, también puede ser desorden porque rompe deliberadamente con eso, porque hay perspectiva, porque hay transparencia, un texto. Y ahí la estética está ligada con la sintaxis. O sea, sintaxis es escribir con orden, entendible. Entonces, no solamente la estética de la belleza, en contraposición con lo no bello. La palabra feo, pues, como que no gusta, ¿no? Pero también existe la estética. Bueno, ya en la época, en la Edad Media, y con los doctores de la Santa Madre Iglesia, con Santo Tomás de Aquino y San Agustín, lo bello es lo espiritual, las virtudes, ¿sí? La belleza es la belleza del pensamiento, es la belleza de las acciones. Cuando las reinas de belleza suena como frase de cajón, dicen usted que es la más linda, usted realmente se siente bella, dicen no, pero bella mi manera de ser, bella, bellos mis, o sea, mi talento, mis habilidades, ¿no? Lo otro es físico, ¿sí? La belleza, espiritualmente hablando, entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Y después, la estética de lo nuevo y lo viejo. No necesariamente lo viejo es despreciable. Si es clásico o si es añejo, pues, como dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pero sí es importante, de ahí que el neorrealismo sigue siendo la escuela cinematográfica más importante, sino del cine del siglo XX, ¿no? De ahí del neorrealismo, un regreso a la realidad. De ahí que
esa contraposición del cine de los superhéroes y el cine evasivo es un cine que desde los años 50 se estaba, porque no todos somos Hollywood, ¿sí? No todos somos escapistas. Los autores no hacen cine simplemente de entretenimiento por pasar el tiempo, sino que tienen que expresar su propio yo, sus inquietudes, sus angustias, sus inconformidades. Sí. Y ahí van apareciendo, porque yo digo que en las corrientes artísticas todo se puede clasificar por lo nuevo, la ruptura, o por lo nuestro, en contraposición a lo extranjerizante, a lo de afuera. Aunque a veces yo recuerdo un estudiante que hablaba acerca de la identidad en el cine, ¿no? La identidad colombiana. Digo que la identidad colombiana debe haber es una identidad regional, porque es muy distinta la identidad cundiboyacense, la identidad llanera, la identidad antioqueña, la identidad caucana, ¿sí? Entonces me escribió un estudiante. Cuando yo le había hecho el desglose de la palabra, de los vocablos, idiosincrasia, yo había explicado que idio es uno mismo, idioma, idiota, idio es una unidad, uno. Gracia con S son virtudes. Gracia, crasis con C es gobierno, poder, ¿no? Democracia, aristocracia, plutocracia, el poder del dinero. Bien. Y ese sin en la mitad, ¿qué es lo que hay entre el prefijo y el sufijo? Idio es sí, gobierno, poder. A ver cómo están de gramática elemental. Uno. Cuando uno dice cinematografía, ese todo es foto, otorrinolaringología, infijo es lo que está entre el prefijo y el sufijo. Entonces, ¿qué quiere decir sin idiosincrasia? Sin es con Y, es casi lo contrario, sin es con, es una unidad, es un empalme. Por eso uno dice sintaxis, con orden, sincronía, con respecto al tiempo. Síntesis, ¿qué es síntesis? Con idea, con precisión. Entonces, idiosincrasia traduciría con nuestras propias virtudes. ¿Sabe cómo me escribió la niña? En una sola palabra, indio sin gracia. Con Y es casi lo contrario, sin esión. Indio sin gracia, idiosincrasia. Mauricio, hablando entonces de lo nuestro, cuéntanos por qué has incluido o siempre mencionas, traes alusión o haces alusión a El Río de las Tumbas como una de las mejores películas colombianas. Bueno, no sé si de un momentico a otro para enfocarnos, porque ¿a qué horas empieza la proyección? Por plataforma, pregunto. Ya debemos estar. Porque quisiera a ver qué tengo yo sobre El Río de las Tumbas. Momentico. Entonces, a ver, cuando apenas tenía 23 años, Julio Luzardo, durante los primeros tiempos del Frente Nacional, porque aborda por vez primera la violencia sectaria en Colombia, además desde un contexto que esa película tiene que ver mucho con la literatura de Tierra Caliente, con el boom de la literatura latinoamericana en los años 50, la literatura de Tierra Caliente, de los pueblos, bueno, esto es filmado en el desierto de la Tatacoa, en el Huila, ¿no? Pero es
tierra caliente, aborda por vez, digamos, lo que sucede con la hojarasca, lo que sucede con también con, bueno, Álvaro Mutis y García Márquez y el mismo Álvarez Gardeazábal, ¿no? Es en los, o sea, puede ser que sea esquemático a nivel de personajes, pero entonces allí tenemos un gobierno militar, es decir, son las secuelas del frente, antes de la creación del Frente Nacional, o sea, el enfrentamiento entre rojos y azules, entre liberales y conservadores, y en un pueblo en donde aparentemente no sucede nada porque no ha llegado la violencia, es lo que ha podido suceder. Ole, curioso, lo de Tuluá cada vez está más terrible, ¿cierto? Y Tuluá es el escenario de cóndores no entierran todos los días. Y la cuestión de los cadáveres que tiran al río para tapar, ¿no? Porque si no se nos... Es la tesis de Tiburón. En Tiburón, silencio, callémonos que aquí hay peligros en la playa porque se nos acaba las fuentes de turismo. Bueno, voy a leer, son 10 líneas, porque si no, entonces me voy a extender. Bueno, entonces, con tiempo de sequía, es que me parece que Julio Luzardo, además del Río de las Tumbas, son los dos primeros cuentos colombianos. ¿Ustedes los han visto? ¿Tres cuentos colombianos? No, el tercero es Fatal, dirigido por Alberto Mejía con Pacheco, un zorrero que ha sobreactuado en Bogotá. Bueno, con tiempo de sequía, son tres cuentos colombianos. Manuel Mejía Vallejo. Sí, tiempo de sequía, La Sarda, que es totalmente costeño, en La Boquilla, y bueno, El Zorrero, pero los dos primeros son dirigidos, mira, en el 62, y Julio nació en el 38, tenía 24 años, ¿sí? Entonces, según el cuento de Manuel Mejía Vallejo, en un periodo convulsionado de sectarismos políticos y violencia campesina, estamos hablando de algo que sucedió hace 60 años, logró reflejar las imágenes de algunas realidades propias de nuestro país. Eras el primero de tres cuentos colombianos cuya relativa importancia radica en la captación ambiental de un desierto huilense, la Tatacoa, y su evidente rigor narrativo. Pareja de campesinos acosada por un fuerte verano. Hombre cazador que busca infructuosamente cualquier alimento en el monte y mujer parturienta que no encuentra una sola gota de agua. Dos actores representativos de aquella época, Camilo Medina y Lida Zamora. No han visto Tiempo de Sequía. Tiempo de Sequía es con un gran director de fotografía brasileño que trabajó con Glauber Rocha y con Nelson Pereira dos Santos. Se llama Hélio Silva. Y el título es una alusión directa, es copiado de Vidas Secas. Acá se llama Tiempo de Sequía. En este pequeño cuento hay una ironía terrible, aunque a ustedes les puedo contar y a los participantes, la ironía final es terrible, porque hay sequía de 3-4 meses. Él es un cazador acompañado de su fiel perro, pero va al monte en medio de los chamizos y todo eso y no encuentra nada. Su esposa está embarazada y está alimentando a otro bebé. Y llega se están muriendo de hambre, no hay nada. Y llega un día con carne, pero sin perro. Conclusión. La ironía final es terrible. Hubo que sacrificar al mejor amigo porque hay sequía de 3-4 porque se morían de hambre, había que salvar a los niños. Bueno, La Sarda. Es que es la continuidad. O sea, esos son precursores del Río de las Tumbas. La Sarda, 1961.
el segundo de tres cuentos colombianos, se destaca por su contenido dramático y sobrecogedora lección de convivencia social. En efecto, el pescador dinamitero que atenta contra los frutos del mar recogido por las atarrayas sufre el pavoroso castigo del pequeño hijo destrozado por un tiburón, porque la rivalidad es una lección ecológica. ¿Sí? Hay que pescar con redes, con atarrayas o con la mano, pero no usar la dinamita, porque viene la muerte indiscriminada de las pequeñas especies, por decir algo. Y alguien se mete en el fondo del mar con su hijo, con su nieto, ¿no? Y como nadie me está viendo, puedo pescar con dinamita. ¿Y qué sucede? Que el niño tiene que ir a recoger los peces muertos. Y de un momento, los pescadores nativos, porque ese era como un paisa, los pescadores nativos habían condenado y habían aprendido esa lección. Vamos a pescar con atarraya. Y de un momento a otro, pues es como un requiem al final, porque aprendió la lección dura, pero llega como la Pietá con el cadáver de su hijo en los brazos. Bien. Entonces, el río, fueron dos mediometrajes fotografiados, ¿eh? No recordaba eso, pensé que era uno solo. Los dos fueron fotografiados por Elio Silva, figura reconocida del cinema novo. El río de las tumbas, año 64, un hito en la historia del... en la naciente historia del cine colombiano. En un ambiente pueblerino de tierra caliente irrumpe la violencia a través de cadáveres que arrastra el río para socavar la quietud tradicional de quienes tratan de ocultar el problema y echárselo al alcalde vecino. Yo puse entre comillas echárselo al alcalde vecino. Pintores núcleo social integrado por un cura, Santiago García, pero en medio de divertidísimo Santiago García, ya les digo por qué. Bueno, y el alcalde militar, leguleyos y criticones del régimen, reinas de belleza, porque están como es el reinado, no del mangostino, del mamey o algo así. De la pitaya. ¿Cómo? De la pitaya, creo que es. Ah, de la pitaya, es correcto. Sí, porque es desierto, de la pitaya. Sí, señor. Y solterona, bobos y borrachos. Una acotación, el reparto de esa película es extraordinario. Hay tres o cuatro los mejores dramaturgos del momento como actores. Carlos José Reyes. Carlos, ¿cuántos Carlos hay? Carlos Diplá es el bobo. Y Carlos Perotto. Y Santiago García. Santiago García es un cura chapado a la antigua que en la capilla del pueblo, en la iglesia del pueblo, está controlando a las niñas que entran descotadas, no digo moscronas porque no existía, sino simplemente descotadas o con la falda abajito de la rodilla, pero se da el gusto de negarles la entrada a la iglesia y de pegarles un pellizco parecido a lo que llaman pellizco de monja. ¿Laura conoce el pellizco de las monjas? Santiago García con las uñas y como que hacen así. Sí. Entonces él es muy gracioso y existe la matrona del pueblo y, o sea, es algo como Tiempo de Morir, es otra película muy importante y que se parece en algo a esta. Pintoresco, bueno, aunque algunos personajes lucían estereotipados, la película no es perfecta ni mucho menos, pero es original, novedosa y es muy nuestra. Algunos personajes lucían estereotipados. El Magdalena, porque es que el río de las tumbas es el nombre original, traduce el nombre indígena. ¿Sí? Terminado como Coyaima, Natagaima, Sasaima. Eso quiere ese prefijo final: Natagaima, Sasaima, Coyaima, Tocaima. Tal vez lo repetí.
no sé cuál es cuál es el nombre más, el nombre mal pronunciado por los españoles, ¿no? Porque Bogotá no era Bogotá, era Bacatá, ¿sí? Lima no era Lima, era Rimac. Muisca es una palabra ofensiva. La verdadera cultura y la etnia es Chibcha, porque Muisca era una palabra ofensiva. Mosca. Ay, esos indios se reproducen como mosca o fastidian como monjas, decían, digamos, los conquistadores. ¿Sí? De Muisca sonaba como mosca. Bien. Y finalmente el Magdalena recobraba su sobrecogedora dimensión mítica, puesto que en lengua, aquí lo escribí, me acordaba, puesto que en lengua indígena era Huacayó, río de las tumbas. ¿Sí? Cinco dramaturgos o directores escénicos debutaron como actores de cine. ¿Ve? Se me olvidó uno ahora. Santiago García, aquí alcancé a colocar, nació en el 28, murió en el 20, el año pasado. Carlos Duflá, Carlos Perotti, Carlos José Reyes y Pepe Sánchez, 1934-2016. Hasta es una notica pequeña sobre Julio Luzardo, porque después lo que hizo Julio Luzardo hay que borrarlo definitivamente. Algo que se llama vacaciones, no, es de Nieto Roa. Ay, que es basado en una obra de teatro picaresca, Sainete, mi marido, que era de Bernardo Romero Lozano. Se me olvidó el nombre. O sea, desde el mismo título es fatal porque es. Tiene que ver como con el adulterio. Se me olvidó el nombre. Como no está acá en el libro, no puedo consultar en ese momento. ¿Préstame a tu marido? ¿Cómo? ¿Préstame a tu marido? Préstame tu marido. Con Lidia Zamora. Sí. Es que después viene, antes del benjumeísmo. Yo no he sido gran. Cuando me pregunta Laura, o cómo llegué a la selección colombiana de 25 a 18, mira, tuve que descartar a Felipe Aljure de la A, tuve que descartar a Duni Kusmani, Canaguaro, tuve que descartar a Gustavo Nieto Roa, sí, a Lisandro Duque Naranjo, pero me estoy curando en salud, porque surgió la coyuntura de la revista Canaguaro, dedicada al cine colombiano, desde Medellín por Osvaldo Osorio. Y entonces, pues como la revista es Canaguaro, es un homenaje a Duni Kusmani, chileno y emparentado con la familia de Pepe Sánchez y el asilo en Colombia, y Canaguaro, yo la vi en, Canaguaro es pues Guadalupe Salcedo y la guerrilla liberal, y una lección muy válida de Medellín por Osvaldo Osorio, que al firmar la paz, el armisticio, los jefes y los líderes que entregaron las armas son traicionados y aparecen disidentes y terminan matándolos. O sea, ese es el gran peligro de un desarme cuando de un momento a otro, sí, Canaguaro sucede en Colombia, sí, y ha sucedido en Cataluña y en el País Vasco y en Chile, sí. Y entonces el primero hice sobre Duni Kusmani, porque no solamente es Canaguaro, tiene La agonía del difunto. Es una obra de teatro muy interesante del Teatro Libre Bogotá, dirigida por Esteban Navajas, fue premio. Pero la película es interesante porque empieza el cine a dejar de ser centralista, bogotano. Después se vuelve antioqueño
pues por sí. Víctor Gaviria. Ah, pero una de las cosas maravillosas del cine colombiano de los últimos 20 años es que se volvió regional. ¿Cuántas? Con Johnny Hendrix en Estroza, se me olvidó mencionarlo, pues lo tengo en su ópera prima Chocó, ¿no? Y películas. Otro que tuve que sacar, Alejandro Landes. Empieza el cine de no solamente por su Alejandro Landes por Monos, pues por sí, Víctor Gaviria, sino su primera película es totalmente alternativa y puro cine biográfico. Porfirio, ¿la han visto? Sí. Se me olvidó. El caso real del sargento de la policía que no nunca le llega la pensión, no, sino las ayudas, porque quedó hemipléjico, ¿sí? Y termina, intenta, queda reducido a silla de ruedas y camufla la dinamita, pues entre los pañales, y el hijo es el que conduce la silla de ruedas, y es con el mismo Porfirio. Sí, y es una película deliberadamente fea desde el afiche, pero el afiche es una maravilla. Eso sí no vende nada porque es la espalda de Porfirio. ¿Y cómo es la espalda de Porfirio? Pues tiene bastante grasa, tiene estrías, tiene celulitis, pero sobre todo tiene la trayectoria de la bala que le entró seguramente como por el hombro y le salió por la médula, por la columna, por eso quedó paralítico. Sí. Otra persona que quisiera, yo, bueno, después de para Canaguaro 1, como la revista tiene el nombre Canaguaro, entonces hice el perfil de Dune Kuzmanic, a quien conocimos personalmente, y de sus películas inconclusas y de sus películas prohibidas, sobre todo mediometrajes en la época de Focine para televisión, porque tiene algo firmado en Puerto Triunfo. Yo hice, y hace 8 días me dieron bastante el crédito de un libro, en donde la recopilación de la sinopsis y las fichas técnicas de 80 o 90 películas del periodo de Focine, del 82 hasta el 90. Y entonces yo pude, o sea, tenía que revisar las sinopsis que estaban proporcionadas por los directores, como una especie de corrector de estilo y de síntesis, ¿no? Y tenía que revisar las fichas técnicas para ver si se trataba de una producción nacional, si había más del 50, ahí sí utilicé yo la economía para revisar si el 51% del no del los personal técnico también, porque el director puede valer el 10%, el guionista puede valer 8%. Si llamáramos en este momento, hiciéramos una película con Maluma y con Shakira, pues lógicamente Maluma se llevaría el 25% y Shakira el 22%, ¿no? Entonces, había que ver si era realmente una producción nacional que tuviera el 51%, al menos el 51% de capital nacional, incluyendo los recursos humanos, ¿no? Así que Canaguaro 2 lo hice sobre Felipe Aljure. Y ya no son reseñas de, porque lógicamente esto fue un trabajo de síntesis, porque yo he escrito en su momento sobre el Río de las Tumbas. Pues escribí en su momento, no sé, 2 o 3 cuartillas, y tengo entrevistas. En el primer libro, yo tenía entrevistas con Julio Luzardo, con José María Arzuaga, con Luis Ospina, Carlos Mayolo, Camila Lo Guerrero, Jorge Ali Triana. Sí, así que ahí quedó el Canaguaro 2, pero yo descarté a Felipe Aljure porque realmente la gente en la universidad es una maravilla, ¿no? Y yo creo que la mejor película que se ha filmado en el centro de Bogotá me parece más importante que La Estrategia del Caracol. La Estrategia del Caracol, aunque los co-guionistas son amigos míos, pero me dicen, no, pero usted finalmente trató de costumbrista a La Estrategia del Caracol. Le dije, claro,
Pero, o sea, es que no todo el costumbrismo del inquilinato, de los leguleyos, de la viuda, del santero, del travesti. Sí, son estereotipos, son esquemas, y de un momento, y la solidaridad y todo eso, pues sí, es muy española. La sangre española de Fausto, Fausto Cabrera, el papá, pues es el tramoyista, ¿no? Y es el de la estrategia. Sí. Y entonces, pero en Felipe Aljure, ¿han visto el Colombian Dream y siete escapularios? Sí. ¿Y cómo se les hace siete escapularios? Pues Aljure tiene como algo de ruptura, ¿no? Digamos que yo siento, por ejemplo, ahora que mencionaba la estrategia de Caracol, que es casi contemporánea con la gente del Universal, sí siento un poco lo que usted mencionaba respecto a esa forma como muestra la Bogotá de los 90, ¿no? Y cómo muestra esos edificios, cómo la ciudad es un personaje bastante caótico que ayuda, digamos, a darle una ambientación a la historia. Entonces siento que tiene como una cuestión muy ecléctica, como algo de ruptura, como un poco de desorden en su cine, ¿no? Sí, y yo creo que el Colombian Dream es totalmente más que psicodélica, alucinógena. Psicotrópica. ¿Ah? Psicotrópica. Correcto, perfecto. Acabo de encontrar los borradores de Canaguaro 1 y Canaguaro 2. Un aguerrido cineasta chileno en Colombia. Perfecto. Después el de... Es que... tal vez sea esta hoja. Como algo de ruptura, como un poco de desorden en su cine, ¿no? Cuando escribí sobre Felipe Aljure, es como... Ay, el título es como, no de rupturas, sino como explosivo y desigual, algo así. Bueno, y estoy preparando porque, bueno, como que el cierre de la revista les ha llegado, o sea, es totalmente digital. Sí, la he visto. Ah, bueno, correcto. Entonces estoy preparando a Sandro Duque Naranjo. A quien, o sea, los descabezados, pero es que con Lisandro el humor y la narrativa y la estructura, o sea, me doy golpes de pecho, no debería haberlo sacado, sobre todo por los cortometrajes de Lisandro Duque, que era un humor, pues no sé si se podría decir, bayuno. Valle es Valle, lo demás es Loma, él es sevillano, y los sevillanos colonizan. Él hizo un cortometraje de arquitectura de la colonización antioqueña, e hizo películas en Sevilla, cortometrajes como Hoy no frío, mañana sí, la llegada de una nevera a una loma de Sevilla, o hizo Favor, con Erwin Goebel, Favor, correrse atrás. Mal escrito, ¿sí? Porque, favor correrse atrás. Entonces hay que ponerle favor correrse y ponerle sic, así está escrito, ¿no? Pero es la frase de cajón, sí. Y lógicamente él tiene una de las dos o tres mejores adaptaciones de Gabo en el cine, que es Milagro en Roma, que no es costeña, sino andina, ¿no? Él tiene, pues la película, bueno, Los Niños Invisibles, sí, pero El Niños Invisibles no le gustó a mi amigo Lisandro porque un momento u otro dije que hay unos detalles que son demasiado pueblerinos, o sea, yo no entiendo, no entiendo cómo una piñata, una primera comunión y lo que le sirven a los niños es... Pues puede ser que sea así. El menú es lechona, ¿sí? Bueno, pero seguramente así debe ser, ¿no? Así debe ser. Aunque una amiga muy sofisticada de Ibagué y muy importante en la cultura colombiana de Ibagué y pertenecía al club social, el círculo de Ibagué, el círculo social. Y entonces decía, ve... Allá tomamos cuando sirven en el club, en el círculo, sirven lechona, lo acompañamos, ¿sabes de qué?
dije que de guarapo, de masato, de cervecita, de no de champán, de champaña. Con... ¿Qué tal un tamal con champaña? O vino tinto, ¿cierto? Bueno, Mauricio, se nos pasó el tiempo. Se nos pasó el tiempo, como siempre, encantados de conversar contigo. Se pasa el tiempo y aprende uno muchísimo. ¿Así de tarde es? Yo dije, se me descuadró el reloj. Son las 9 de la noche. Son las 9 de la noche. Siempre nos pasa lo mismo. Terminamos hablando y no hemos terminado con los temas. Te agradecemos muchísimo el estar con nosotros. Les estamos compartiendo aquí el link de la película, ¿sí? Nosotros tenemos una transmisión que generalmente se hace a través del mismo Zoom, pero hoy los invitamos a que puedan ver esta película a través del link que les estamos compartiendo, teniendo en cuenta que hemos tenido tormenta en Popayán y en algunas de nuestras viviendas está fallando tanto la energía como el internet. No se pierdan de esta película, está restaurada, tiene la imagen está muy bien, el sonido está muy bien y es importantísimo que podamos, como lo decía Mauricio, ver una película que inaugura esa muestra cinematográfica o esa narrativa cinematográfica colombiana de la violencia que hemos vivido. De esta manera estamos, digamos, cerrando un ciclo de películas en las que estuvimos mirando esas perspectivas de distintos directores y directoras sobre la violencia en nuestro país y tuvimos de pronto primero las más recientes y ahora entonces cerramos el ciclo de este semestre con esta que podríamos decir que es la primera película que habla sobre esa violencia que hemos vivido, precisamente para que la conozcamos, para que reflexionemos sobre la misma y para que busquemos las maneras de no repetir estos ciclos y de darle un giro a nuestra sociedad. Esta violencia no puede ser eterna, tenemos que darnos una oportunidad de tener una nueva sociedad para que un día nosotros podamos tener otras narrativas. Muchísimas gracias, Mauricio. Muchísimas gracias, profesor Alexander, profesor Carlos Mauricio. No sé si quieren decir algo antes de despedirnos. Bueno, agradecer, estimada Laura, agradecer a Mauricio. Qué agradable poder escucharlo durante todo este tiempo. Precisamente aquí nos escribe Wilson Espinosa de La Pava. Maestro, quería leer, gracias, porque quería darle el crédito y el agradecimiento no solo a ustedes tres, a Laura, Alexander y Carlos Mauricio en orden de llegada, sino, por favor, me emocionó muchísimo lo que escribió en el chat. Maestro, es usted Wilson Espinosa de La Pava. Maestro, es usted una persona muy encantadora. Gracias. Podríamos quedarnos toda la noche hablando de cine y nos parecería solo un instante. Qué gran privilegio escucharlo. Bueno, gracias. Pues lo hice con gusto, con emoción, tal vez. Porque ustedes tres, como panelistas o como anfitriones, pues excelente y muy bien. ¿Y cuál de los tres tiene el libro en la mano? Yo lo pedí a Panamericana, pero no me llegó aún. No, pero te lo envían. Sí, me lo envían. Ay, bueno, sí. Bueno, también vale la pena hacer esa cuñita, ¿no? Quien desee adquirirlo en Panamericana se puede pedir. Nosotros no tenemos acá Panamericana, pero nos llega por correo. De Cali. Sí, que es la más cercana. Sí, definitivamente hay que comprar ese libro, no hay que tenerlo en la biblioteca. Es un trabajo que hay que leer, que hay que tener, digamos, en la casa, todos los que nos gusta el cine, porque creo que es una herramienta muy útil, ¿no? Justamente ahora que la profesora Laura decía que la tormenta nos desconectó, no tenemos internet algunos, justamente ahí está, ¿no? La necesidad del libro, ¿no? El libro siempre ha sido un referente para poder tener un soporte, ¿no? Físico. Pero la tormenta necesario. ¿Continúa? No, ya por mi casa paró. Pero
arrasadora. Pero sí fue fuerte porque antes de conectarme, por ejemplo, sí se fue la energía, afortunadamente antes de la, claro, de la charla. Tormenta eléctrica. Llegó, sí, estuvo fuerte. Sí. La tormenta se cayó para escucharte. ¿Qué dice Carlos? Grandes personalidades del séptimo arte es el libro que se puede conseguir. Afortunadamente ya se restableció nuevamente el correo acá en el Cauca, que estuvo interrumpido durante más de un mes en razón de los bloqueos. Ahora uno el libro le llega perfectamente en 3 días y estaremos atentos, estimado maestro Mauricio, de esas reseñas que todavía siguen, que quedaron por fuera del libro y que seguramente usted va a compartir en un futuro texto. Ahí estaremos pendientes para seguirlo leyendo, tanto en sus libros como en sus columnas, que como le comentaba al inicio de esta charla, antes de que entráramos en línea directamente, pues con otras personas, pues lo venimos leyendo a usted junto con el profesor Alexander y la profesora Laura desde hace muchísimo tiempo. Yo recuerdo por allá en los años 90, cuando llegaban las ediciones dominicales del periódico a la casa, y siempre la primera sección que yo abría era la de cine. Para mí ha sido muy grato este encuentro, apreciado maestro Mauricio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí, totalmente, totalmente. Muchas gracias por sus palabras, por su conocimiento, por haberlo compartido de manera tan amplia, ¿no? Esas anécdotas tan encantadoras que nos cuenta y las que uno puede, digamos, también rastrear en internet. Pero también me interesaría saber si de repente usted mencionaba que tiene un programa de cine, que ya lo tiene hace muchísimo tiempo. No sé si de repente es la posibilidad, si de repente están en hay podcasts para poder escucharlos, los que no tenemos la posibilidad de oírlo. Se puede, virtualmente se puede escuchar. Digamos en la página de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. UTADEO, pegado. Okay. UTADEO. Vale. Para buscarlos. Sí. Y los domingos, 11 de la mañana. La frecuencia es HJUT, UT Universidad Tadeo, 106.9. Y virtualmente, pues, emisora HJUT 106.9, en vivo, online. Pero se pueden revisar los archivos sonoros. Claro. Sí, archivos sonoros, ya dije los de los directores fallecidos, pero antes de eso, que Kieslowski, que Kiarostami, que Glauber Rocha, que es sobre autores de obra concluida, como quien dice, fallecidos, ¿no? Ahí hay un fenómeno muy curioso, disculpe, y es, por ejemplo, el caso de Alan Parker se repite muchísimo, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, que llega su obra hasta el 2001, 2003, y de pronto desaparecen durante 15 años. Así ha pasado con algunos directores italianos, con Alan Parker. Alan Parker paró en el año 2003, 17 años antes de morir. Y acá sucedió, pues, el caso de Maiolo, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias y espero algún día visitar las instalaciones, el claustro de la Universidad del Cauca. Por supuesto, acá te esperamos y ojalá en esa ocasión cuando conversemos podamos terminar esta charla con un fuerte abrazo, esos abrazos que tanto nos están haciendo falta en esta virtualidad. Claro. Despedimos esta noche con la frase que es insigne para este cineforo, ¿sí? De nuestro querido Lucas Villa. Nos recordamos en el corazón, en los corazones. Una feliz noche y nos vemos en nuestro regreso el próximo semestre. Esperamos que este proyecto pueda continuar gracias a la colaboración y a la generosidad de nuestros invitados. Que estén muy bien. Un abrazo. Gracias a ustedes.